sido la preparación de estas fiestas? Bueno, pues un poco complicado, porque ha cambiado la manera de contratar a la gente, para dar cualquier premio ha habido que hacer unas bases, entonces ha sido un poco complicado, porque no a última hora, pero bueno, sí que ha sido diferente, entonces claro, todas estas cosas necesitan un tiempo y unos tiempos de colgarlas en un portal y bueno, pero yo creo que de momento se ha salvado la situación. Porque sí, estas son las primeras fiestas que tú preparas Ya las pasadas fiestas sí que las preparé también, sí. Sí que había alguna cosa hecha, pero bueno. ¿Qué destacarías de este año de las fiestas? Bueno, pues yo destacar, a ver, los encierros, los encierrillos. A mí es que los encierros me gustan, entonces por eso te voy a decir que voy a destacar los encierros. Luego sí que hemos hecho una paella popular para el Día de las Peñas, yo creo que va a resultar bien. Popular es para ellos, para las peñas. Y un concierto que va a haber el segundo sábado de fiestas, que lo ha organizado la asociación Azcoyengo Gaztería, un concierto de rock que yo creo que a la gente joven les va a gustar, pues a los que, tanto a los del pueblo como a la gente que viene fuera de Estrella, yo creo que les va a gustar. Y bueno, al final lo demás pues es que son todos los actos los mismos de todos los años. La Feria Taurina, ¿cómo se ha salido al final? Bueno, la Feria Taurina, pues al final se quedó esta empresa que es de Palencia, se ha quedado la Plaza de Toros y ellos son los que preparan todo y eso ya le tendrías que preguntar a ellos el cómo, sí. ¿Cómo empieza el alcalde estas fiestas? Bueno, pues el alcalde las empieza como el año pasado, con mucha intensidad, con una mañana bastante ajetreada, pero feliz, pues porque bueno, el tiempo nos acompaña, todo ha salido bien y bueno, hemos empezado bien las fiestas. Algo que destacar del programa, hemos hablado con Dolores, hay varias cosas que nos ha dicho. ¿Tú qué crees que destacarías de este año? Yo creo, siempre cuando hablo de festejos, como los gustos son tan particulares, pues creo que, bueno, yo destaco aquellos eventos, actos a los que acude mucha gente, ¿no? O sea, a la procesión acude mucha gente, a la salve también, los encierros de novillos concentran a mucha gente y bueno, y el cohete, pues evidentemente también. Pero a partir de ahí ya, pues bueno, yo lo que diría es que, bueno, pues hay actos para todos los gustos, para todas las edades y para todas las sensibilidades y por lo tanto cada uno se queda con su momento. ¿Los encierros de novillos quizá en Peralta están cogiendo un auge año a año? Yo creo que sí, porque de hecho al principio pues no se acercaba gente de otros pueblos, gente que le gusta correr este tipo de encierros y bueno, poco a poco se va viendo gente de otros lugares y además las ganaderías, bueno, pues es un encierro en el que los novillos que corren el encierro son los que se van a lidiar por la tarde, con lo cual yo creo que es un buen encierro en el que se puede correr, hay diferentes tramos y donde, bueno, pues hay carreras más explosivas y más de largo recorrido, ¿no? En fiestas se deja la política a un lado, pero también es tiempo quizá ya de hacer un poco valoración de todo el año. ¿Cómo valoraría Juan Carlos este año? Yo es que concretamente no creo que en fiestas se deje la política de lado. Otra cosa es que bueno, que queramos que no haya crispación durante estos días para poder disfrutar, pero político uno es durante todo el año y además no solo nosotros, lo somos todos, porque incluso en las conversaciones con los amigos surgen temas, pero bueno, es normal y además es de agradecer, ¿no? Siempre y cuando sean con ánimo constructivo. Yo el balance que hago de este año es un balance de mucha intensidad, un balance en el que hay proyectos como el apoyo entre iguales que afronta el abandono escolar de una manera ya con resultados ya en los cursos escolares, apoyos importantes como, o sea, proyectos importantes como el plan urbanístico, la concentración parcelaria. El plan urbanístico lleva 12 años tramitándose, puede que dentro de poco lo tengamos aprobado. La concentración parcelaria la hemos iniciado esta legislatura, hay ejecuciones de calles pendientes, hay un nuevo plan de inversiones locales en el que hemos trabajado ya en la elaboración de una memoria. Es decir, hay toda una serie de proyectos en marcha que bueno, lo que esperamos ya durante este año es centrarnos en todos ellos, no tratar de abarcar más, sino centrarnos en todos ellos y tratar de, bueno, de alguna manera ir cerrando, ¿no? También hay que poner énfasis en, bueno, pues en el especial hincapié que hemos hecho en poder llegar a los vecinos a través de la información con un nuevo canal de WhatsApp y con una nueva página web, que bueno, que yo creo que es un esfuerzo importante con el que estamos llegando con todo aquello que sucede desde el ayuntamiento a todos los vecinos, ¿no? Y bueno, y esta última aplicación para las fiestas
en la que, bueno, concretamente para las fiestas, pues se permite que toda la gente se pueda descargar el programa con modificaciones que puedan surgir y, bueno, y se puedan subir fotos también, si alguno lo considera, pues de su gusto, ¿no? En definitiva, creo que ha sido un año de mucha intensidad. Aprovecho para felicitar a todos los concejales por el trabajo que han desarrollado, bien sea de equipo de gobierno, presidentes de comisiones o desde la oposición, que también se puede hacer un trabajo importante y constructivo, no así en, bueno, pues aquellos ataques que se lanzan de manera gratuita en lo personal, ¿no? Pero bueno, analizaría como un balance positivo, teniendo en cuenta también que hacemos la autocrítica necesaria para reconocer, pues, que hay temas en los que debemos mejorar, como es, por ejemplo, la limpieza viaria, no porque no se cumpla el pliego de condiciones, que sí se cumple, pero sí quizás porque debemos de hacer un esfuerzo de concienciación para que la gente, pues bueno, tenga claro que no solo basta con limpiar, sino que también hay que poner de nuestra parte para no ensuciar tanto como lo hacemos, ¿no? Y bueno, y hay otra serie de temas en los que también iremos mejorando. Bueno, y en lo que estamos en las fiestas, ¿qué les desearías a los peralteses y visitantes? Bueno, yo lo que les deseo es que pasen las fiestas lo mejor posible a los del pueblo, a los que vengan igual, que van a ser bien acogidos, que se van a encontrar un pueblo donde se puede disfrutar, pero disfrutar desde el respeto a uno mismo, desde el respeto a los demás, y hablo respeto a hombres, pero respeto sobre todo a las mujeres. Y el respeto a uno mismo me refiero a que, bueno, pues desgraciadamente en los últimos tiempos se están poniendo de moda ciertas prácticas que, bueno, que creo que nos perjudican mucho a quien las pone en práctica y sobre todo a la gente que les rodea, ¿no? Yo pediría un esfuerzo en tratar de disfrutar de una forma más sana. Tras el lanzamiento del chupinazo, todo el mundo se desparrama por la calle Mayor para pasar un gran día, acompañado siempre por la charanga. ¿Nos puedes contar un poco cómo vives este día del chupinazo? Pues este día un poco difícil, la verdad, con críos es un poco difícil, pero bueno, también divertido con ellos. También supongo que te acordarás de la gente que no está, es un día un poco complicado, ¿verdad? Sí, sí, la verdad que sí, Marina, me vas a poner los pelos de punta. ¿Cómo vas a vivir, vas a aguantar estos 11 días de fiestas aquí en Peralta? Pues mira, a lo que venga, tranquilamente con las hijas, saldremos a lo que sea, lo que se pueda. ¡Viva las madrinas! ¿Cómo estás viviendo este día tan importante del chupinazo? Pues bien, la verdad que contento y con ganas. ¿Nos puedes contar un poco qué significa este día para ti? La verdad que es un día muy importante porque es el comienzo de todas las fiestas, ¿no? Y son días para pasarlo bien y para estar con la familia y con los amigos. Son 11 días de fiestas, ¿crees que vas a aguantar todo? Podré, lo intentaré. ¿Cómo estás viviendo este día tan importante? Pues muy bien. ¿Nos puedes comentar un poco, porque eres una persona que vives muchísimo las fiestas de Peralta? De los que más, me dicen. ¿Y hoy para ti qué día es? Para mí, el mejor día del mundo, en lo máximo. Lo máximo a lo que se puede aspirar en la vida. ¿Y cómo vives, Álvaro, hoy el día del chupinazo? Intento llegar a todo lo que se puede, de día, de noche, pero lo que se puede, se hace. ¿Son muchos días de fiesta? Son 9 grandes días, 9, y la verdad es que dan para mucho. La verdad es que siempre te repartes, lo haces muy bien. Siempre, sí, se intenta. ¿Nos puedes contar un poco qué has vivido en este momento del chupinazo? ¿De quién te has acordado? ¿A quién echas en falta? ¿A quién no? La verdad es que se acuerda un poco de todo, pero en especial de alguna persona que no está aquí y se echa la verdad hace ya bastantes años y se echa bastante de menos, sí. ¿Y qué tal con los amigos? También es un día muy feliz. También vienen amigos de Funes, vienen de Marcilla, de varios pueblos de Arao y se vive muy bien. ¿Os podéis contar un poco si has ido a almorzar, si tenéis comida, cómo prepararéis? Quedamos todos los años en el jarrete, preparamos unas parrillas de panceta, chistorricas, salchichas, almorzamos, un par de cubaticas y ya al chupinazo, a la una. Y ya charanga hasta las 6 de la tarde. Sí, sí. Y luego fiesta de la espuma, ¿también vas a asistir? También, estaremos allá un par de horicas y ya de bares. Me ha gustado. ¿Os podéis contar un poco si habéis ido a almorzar, si habéis ido qué almorzáis, cómo vivís este día? Pues hemos ido a almorzar al Pipero. Y hemos asado, pues, pancetas, salchichas, lo típico. Y ya, pues, desde entonces... A bailar a la charanga hasta las 6 de la tarde. Así. ¿Luego vais a ir a la fiesta de la espuma y los diferentes actos que organiza el ayuntamiento o no? Pues supongo que sí, como todos los años iremos a la fiesta de la espuma, a ver. Y luego de bares. También son 11 días de fiestas, ni más ni menos. ¿Creéis que vais a poder aguantar día a día?
Bueno, yo me tengo que ir a la universidad, o sea que no es mi caso, pero bueno. Pues nada, oye, a pasarlo muy bien y felices fiestas. Igualmente.